Un congreso de ACMER que se convocará obviamente de manera urgente será el que resuelva y defina sobre la misma. Como delegado gremial, ¿esperaba no tener que llegar a la justicia para resolver esta situación, este conflicto? Yo, en el lugar de secretario general, creo fuertemente en la negociación y confrontación en esta dialéctica que siempre le hemos planteado a los compañeros de las escuelas. Creemos fuertemente en esto. Sin duda hubiese sido el mejor escenario lograr un acuerdo en el marco de la negociación. Pero bueno, al no llegar a ese acuerdo queda este camino de la confrontación y esperamos en sucesivos encuentros en los ámbitos que fuere poder llegar a lo que nos importa, que es una mejor propuesta salarial que contenga las demandas que estamos realizando. Con respecto al descuento que la presidenta del Consejo General de Educación anunció que en cuanto a esta medida de fuerza va a realizar el gobierno, ¿cuál es su posición? Y la de siempre, nosotros entendemos de que los descuentos de día de paro no debería ser parte de todas estas discusiones que son de todos los años, que nos gustaría que estar pensando más en una propuesta superadora y que claramente nosotros no estamos de acuerdo. De hecho, en cada instancia que tenemos en paritaria o mesa de diálogo, siempre planteamos la devolución de los descuentos por día de paro. ¿Cómo debería ser una propuesta superadora? Nosotros vamos a convocar a la Comisión del Salario, donde están expresadas todas las distintas corriente que tiene nuestro sindicato para tratar de reformular una propuesta que claramente si vamos, insisto, a una concesión obligatoria va a ser parte de la discusión. Por lo tanto, no vamos a adelantar nada hasta tanto nos juntemos a esa comisión de salario que está formada por compañeros que además estudian estos temas y tienen precisiones.